Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 98. Tras el entierro del alférez Anastasio de los Reyes y la posterior publicación el 21 de abril de la propuesta del programa para el Partido Socialista Obrero Español, aprobada por la agrupación madrileña de este, llegamos al día 22 y vamos a retomar la elección de compromisarios para designar al nuevo presidente de la República. Recuerden que tras la destitución el 7 de abril de 1936 de Niceto Alcalá Zamora, destitución aprobada por el Parlamento, parece que estamos hablando de hace un siglo y sin embargo eran apenas dos semanas al periodo en el que ahora mismo nos estamos moviendo, pero han pasado tantas cosas que los capítulos nos están quedando de periodos muy muy cortos. Bien, el que ejercía con carácter interino la responsabilidad de presidencia de la República era precisamente el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio. Este, incluso en calidad de jefe de Estado y junto al presidente de la Generalitat, que era el único presidente de una región autónoma en estos momentos, recuerden que el Estatuto Vasco, el Estatuto de Estella, fue rechazado en 1931, el primero que se propuso a las Cortes, porque se situaba al margen de la Constitución, que todavía no se había aprobado, pero estaba ya en proceso de discusión. Básicamente porque consideraba a España como una república federal, que no era cierto, por supuesto, ya que era un Estado integral, o eso es lo que se iba a aprobar en la Constitución, y además se autoproclamaba al Estado vasco como confesional y con capacidad de negociar directamente con la Santa Sede, algo que lógicamente iba diametralmente en contra de los propósitos de los republicanos, que pretendían que España fuera un Estado laico, y era uno de los principales propósitos en la Constitución que se estaba elaborando. Hubo un segundo intento, en 1932, pero en la Asamblea de Ayuntamientos, la que tenía que darse antes de que el proyecto de estatuto se presentara en referéndum, bien, pues en esa asamblea fue rechazado por los ayuntamientos navarros, que tenían mayoría carlista, y de este modo Navarra va a quedar fuera de la futura región autónoma. Luego, lo que en un principio iban a ser cuatro provincias, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, queda solamente en tres. El nacionalismo vasco, como ya saben ustedes, tenía peor prensa entre la izquierda republicana y los socialistas que el nacionalismo catalán de la izquierda republicana de Cataluña. Lógicamente, el nacionalismo vasco, digamos, sería más parejo a lo que representaba la Lliga catalanista, en cuanto a que era un partido muy de derechas. Además, tenía un claro componente católico, era un partido muy confesional, por lo que Azaña no impulsó del mismo modo al Estatuto Vasco que al Estatuto de Nuria. Aún así, en noviembre de 1933 se aprovechan las elecciones generales para introducir un referéndum que aprobara una nueva propuesta de estatuto en el que ya solo se incluían las provincias vascas y se excluía a Navarra. Durante diciembre de 1933 se va a entregar un ejemplar del estatuto al presidente de la República, pero aunque los radicales se prestaron a iniciar su gestión, los de Alejandro Lerroux, la CEDA, cuyos votos necesitaba Lerroux para gobernar, recuerden que la CEDA tenía más diputados que el Partido Republicano Radical, bien, pues la CEDA rechazó de pleno cualquier iniciativa de este tipo. Además, los carlistas navarros plantearon que Álava debía quedar fuera de la nueva región autónoma porque allí no se había alcanzado el 50% de los sufragios en el referéndum. Luego quedaba ciertamente en una postura un tanto débil y no se va a aprobar. Con todo este lío, el PNV no iba a formar parte de las coaliciones de derechas y se iba a presentar en solitario a las elecciones de 1936 con el lema por la civilización cristiana, la libertad de la patria y la justicia social. Lógicamente la patria era la vasca. Los peneuistas obtuvieron 9 diputados venciendo al Frente Popular. En 1936 se encontraban aún en plenas negociaciones para un nuevo estatuto. Cosas de la historia, precisamente en abril de 1936, el Athletic de Bilbao ganaba la Liga Española al vencer al Osasuna de Pamplona en San Mamés. También se produjo una auténtica catástrofe porque el glorioso Atlético de Madrid descendió a Segunda División al ser derrotado por el Sevilla en el Metropolitano. Bien, bromas aparte y después de este largo paseo por los cerros de Úbeda, retomamos la visita conjunta de los dos presidentes, el de la República, Diego Martínez Barrio, y el de la Generalitat, Lluís Companys, a Sevilla. En plena feria de abril, allí tuvieron una gran acogida, con grandes manifestaciones de júbilo, se le formaron tropas para rendir honores a la llegada a la capital hispalense, lo mismo sucedió en la estación de Atocha al regresar a Madrid, donde además casi en pleno el gobierno fue a recibirlo. El protocolo del presidente de la República en aquella época era mucho más denso en cuanto al despliegue de personal y medios,
que el que tiene hoy día la monarquía española. La rendición de honores del jefe de Estado era siempre acompañada por piquetes militares de nivel compañía o superior allá donde fuera el presidente. La Feria de Sevilla se desarrollaba con la alegría típica y con las vestimentas tradicionales, paseos a caballo, grandes corridas de toro con todas las figuras de la época, Domingo Ortega, Manolo Bienvenida, etcétera, etcétera. Recuerden que los toros era un fenómeno de masas y que en esos momentos tenían mucha más importancia que el propio fútbol, ¿no? El 22 de abril se anuncia que la CEDA no acudirá a las elecciones de compromisarios para designar nuevo presidente. Lógicamente, esta renuncia dejaba en manos del Frente Popular la designación del futuro líder de la República Española, del futuro jefe de Estado. En Canarias aún se continuaba con las fiestas por el aniversario de la República y el comandante militar de las islas revistaba junto al alcalde José Carlos Schwartz y el gobernador civil de la provincia, Manuel Vázquez Moro, a las tropas que les presentaban honores durante una parada militar. Los dos hombres, tanto el alcalde como el gobernador civil, que marchaban a ambos lados del general Franco, fueron fusilados en octubre de 1936. En Cataluña se elige Miss a Natalia Ferrer, una leridiana. Los concursos de belleza tenían mucho éxito en ese momento y, como el caso al que nos referimos, cubrían las portadas de las revistas gráficas cuando estos se producían. Además de Natalia Ferrer, se elige también a Miss Regiones de España, una especie de Miss España de la época, que también copa no solamente la revista Mundo Gráfico, sino también la prensa seria, la prensa política del día a día, como el diario Ahora. Mundo Gráfico, la revista fundada por el fotógrafo de María López, Campúa, del que hemos hablado varias veces, que tiene uno de los primeros episodios de Los Otros del 36, inicia un sondeo entre los campesinos para preguntarles a quién elegirían presidente de la República. Este reportaje creo que refleja la cruda realidad de la España de los años 30 y de la que hemos hablado en sucesivas ocasiones. La gran diferencia entre vivir en las ciudades, no solo en las grandes capitales como Madrid, Barcelona, Sevilla también, en las pequeñas ciudades de provincia y los pueblos y las zonas rurales por otra parte, donde apenas se disponía de servicios y se vivía, según decía el propio Manuel Azaña en su libro Causas de la Guerra de España, se vivía, como digo, con pocas más ventajas que en la Edad Media, ¿no? Casas de adobe, en el caso de Castilla, sin luz eléctrica, sin agua corriente, en la más absoluta pobreza, lugares donde no había ni siquiera una división en habitaciones dentro de las viviendas, sino que todo el mundo prácticamente pernoctaba en la misma sala. Bien, pues esta era la realidad de la España rural. Las respuestas de los campesinos se las pueden imaginar. Me refiero a las respuestas al periodista que les interrogaba sobre quiénes preferían para ser presidente de la República. Algunos de ellos no sabían ni quiénes podían optar a ese cargo y lo que de verdad les importaba en ese momento es que hubiera trabajo. Confesaban que no leían los papeles, como se llamaba cotidianamente a los periódicos, y por tanto no podían decantarse por nadie en concreto. Mientras, el gobierno, reunido en Consejo de Ministros, plantea el 23 de abril que se presentará una reforma para la ley electoral, de la que también hemos hablado recurrentemente, por cómo sobrerepresentaba las listas más votadas y que había permitido la mayoría absoluta del Frente Popular, a pesar de que los sufragios estaban muy igualados en cuanto a derechas e izquierdas. La intención es que la ley acogiera los puntos de coincidencia entre los partidos políticos y que se alcanzara un consenso, algo que, bueno, en este momento, como ven, con todas las espadas en alto en otros muchos temas, no sé yo si el consenso podría llegar a tener lugar. Para la elección de compromisarios, ya advertimos que las derechas renunciaron a presentar candidatos, se tenían que elegir 473 que se sumarían a los diputados en Cortes y juntos elegirían al futuro presidente de la República. A los diputados a Cortes, quería decir, perdón. Los únicos partidos de derechas que designaron candidatos para las elecciones fueron el Partido Conservador de Miguel Maura y la Lliga Catalana de Francesc Cambó. El resto de partidos de derechas, partidos conservadores, partidos de centro, no presentaron candidato alguno. Por fin, llegaron las elecciones, tendrían lugar el 26 de abril, y se anuncia también la candidatura para presidir la República de Manuel Azaña. Este punto es importante. El presidente de la República, de acuerdo con la Constitución, debía desempeñar un papel moderador con cierto control sobre la acción del Parlamento porque no existía un sistema bicameral. Esto es lo que aducía Niceto Alcalá Zamora cuando discrepaba en los consejos de ministros con el gobierno de turno. Si Azaña era elegido,
dejaría de gobernar de facto y se convertiría en una figura con menos peso en la elaboración de leyes, decretos, pasaría a tener un control sobre la acción del gobierno, pero sin participar directamente en él. Esa es la razón por la que algunos en el Frente Popular no veían con buenos ojos su marcha del Consejo de Ministros. A nadie se le escapa que la marcha de Azaña podía dejar a un gobierno mucho más débil que el que tenía cuando Alcalá Zamora presidía la República. Companys dio un discurso en el que señalaba la importancia de las elecciones para elegir compromisarios. Según su punto de vista, de esta manera se conseguiría la última fortaleza para asegurar la República basada en una constitución liberal, autonómica y avanzada. Lógicamente, la última fortaleza era la presidencia del régimen. Companys, que no era independentista, hablaba del afán de mejora de los núcleos vivos de España, la España que produce y trabaja. También destacó que Cataluña era un ejemplo de seguridad, de orden, de paz y de cultura. Las elecciones, lógicamente, dieron una victoria aplastante al Frente Popular, ya que en algunas provincias solo había candidatos de esa formación, al menos no hubo incidentes reseñables durante el domingo 26 de abril y el proceso se llevó a cabo en calma. Aún así, las garantías constitucionales aún estaban restringidas. Esta fue una de las razones que esgrimieron las derechas para no acudir a las elecciones. No podía haber elecciones libres si había veto a la prensa, había censura a la prensa y no se podía decir todo lo que se pretendía decir, ¿no? Álvarez Mendizábal, miembro del Partido Republicano Radical y candidato por la provincia de Cuenca, un hombre que había sido incluso ministro, denuncia como inviable que se puedan presentar a las elecciones el general Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. En Cuenca y Granada se tenían que repetir los procesos electorales, como ustedes recordarán, porque la Comisión de Actas así lo había decidido. Lo que había sucedido en Cuenca, teóricamente, es que ningún candidato había alcanzado el 40% de los sufragios y, por tanto, las elecciones había que repetirlas. Álvarez Mendizábal lo que defendía es que legalmente solamente podían presentarse los mismos candidatos que lo habían hecho en el anterior proceso, en el de el 16 de febrero de 1936. En cualquier caso, Primo de Rivera había pedido a Serrano Suñer que fuera a Canarias a ver a Franco y que desistiera de presentarse en la misma lista, y así lo hizo el cuñado del general. Aquí hay un enfrentamiento entre los dos hombres, entre Primo de Rivera, que ya saben, aún se encontraba encarcelado en la prisión madrileña, en la cárcel Modelo, y Franco estaba en estos momentos en Canarias, como comandante general de Canarias. La visión de Primo de Rivera es que se podía ver a Franco como un intento de la CEDA de que hubiera un militar que pudiera encabezar una maniobra para desbancar al gobierno. Entonces, no convenía que fuera visto de esa guisa, y él, que iba a formar parte de la candidatura de la CEDA, me refiero a José Antonio Primo de Rivera, tendría muchas menos posibilidades. Primo de Rivera, por supuesto, necesitaba ganar las elecciones, al menos ocupar un puesto de diputado, y de esa manera obtener la inmunidad parlamentaria que le permitiría salir de la cárcel. Tras el fracaso del levantamiento militar del 20 de abril que habían pactado los generales, fracaso por decir algo, ya que nadie movió un dedo, el general Emilio Mola Vidal decide ponerse él a trabajar en el planeamiento y coordinación de una sublevación que iba a liderar el exgeneral, José Sanjurjo Sacanel. Este estaba en Portugal exiliado después de la amnistía, como todos ustedes saben. El 28 de abril, a pesar de lo que había dicho Lluís Companys acerca de la paz y del orden en Cataluña, se produce un atentado contra el responsable de los servicios de orden público de la Generalitat, responsable no en este momento, lo había sido desde el mes de marzo hasta los sucesos del 6 de octubre de 1934, nos estamos refiriendo a Miquel Badía. Badía iba con su hermano Josep y los dos resultaron muertos. Miquel Badía empleó a los escamots y a la policía para la represión contra la CNT y la FAI, y tenía fama de ser especialmente duro, llegando a ser acusado de tratar extrajudicialmente a algunos de los elementos anarquistas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Era un hombre joven, de tan solo 30 años, no se puede negar su atractivo. Esto le granjeaba también antipatías dentro de la propia Esquerra Republicana de Cataluña. Ya saben que esa agrupación política tenía una convivencia de varias sensibilidades. Los
Badía eran de la corte de Josep d'Encausse, el grupo de jóvenes escamots fieles a Macià que consiguieron altas cuotas de poder cuando éste se convirtió en presidente de la Generalitat, primero en la Consejería de Sanidad, que lideraba d'Encausse y, por tanto, Badía pues estaba muy ligado a esa consejería, y posteriormente, una vez se transfirieron las competencias de orden público en el Ministerio de Gobernación. Miquel Badía era, además, jefe de las JEREC, de las Juventudes de la Esquerra Republicana de Cataluña, o lo que es lo mismo, de los escamots, porque los escamots de Estat Català, digamos que coparon a las Juventudes de la Esquerra Republicana de Cataluña. Se creía que Badía había tenido un romance con Carme Ballester, que dirigía la sección femenina de la Esquerra Republicana de Cataluña. Esta, en 1936, era la pareja de Lluís Companys y, de hecho, acabaría casándose con él. Los dos hombres estaban enemistados y la rumorología decía que la causa era la Ballester. En fin, estas cosas del corazón. El caso es que, en principio, incluso se especuló que el atentado no viniera del mundo anarquista, pero, tiempo después, Justo Bueno Pérez, de la Federación Anarquista Ibérica, de la FAI, se confesó como uno de los tres autores del asesinato de los dos hermanos. Al entierro asistieron miles de personas, fue multitudinario. Acudió Pi Sunyer, alcalde de Barcelona, Ventura Gassol, el eterno escudero de Macià, poeta y antiguo seminarista, ahora consejero de Cultura. Sin embargo, Companys no estuvo en el sepelio de Miquel Badía. Las preparaciones para el 1 de mayo se desarrollaban en toda España. En Madrid, en el Paseo Rosales, se iba a inaugurar un monumento dedicado al fundador del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias Posse. El monumento fue dinamitado en 1939, pero la cabeza sobrevivió y hoy vuelve a estar expuesta al público. Ese mismo día de la muerte de Badía, el 28 de abril, Gil Robles, el líder de la CEDA, sufrió un accidente de automóvil del que salió herido leve él y los policías que le daban escolta. El vehículo volcó y parece ser que no había sospecha de un posible atentado, ya que fue por una brusca maniobra. Gil Robles, no obstante, no necesitó ser hospitalizado, entró en su casa por su propio pie. Vuelven a España unos 150 participantes de la sublevación de 1934 que se habían refugiado en la Unión Soviética. Eran de las formaciones políticas que habían estado implicadas en los hechos de octubre, pero en su mayoría comunistas y socialistas, lógicamente. Habían permanecido en la Unión Soviética durante más de año y medio y ahora volvían, según manifestaciones de algunos de ellos, como firmes defensores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por fin, el 30 de abril, se conoce quién será el candidato a presidente de la República. La propuesta se presenta al Comité Central del Frente Popular, me refiero, el 30 de abril se conoce ya de forma oficial, y también al Comité de Izquierda Republicana, el partido del candidato. En Izquierda Republicana dicen que se mantendrá al candidato solo si se cuenta con los votos socialistas. Lógicamente, si no había votos socialistas, Azaña no podía ser presidente. Una vez se postulara como candidato oficial, debía suspender las actividades como jefe de gobierno y sería designado uno de los vicepresidentes del Consejo de Ministros para llevar a cabo el liderazgo de este. Amós Salvador, el ministro de Gobernación, presenta su dimisión por razones de salud. Ya saben que llevaba tiempo enfermo y estaba siendo sustituido temporalmente por Casares Quiroga. Sin duda, si Manuel Azaña era elegido, de lo cual no cabía duda alguna, ya que en las elecciones a compromisarios la victoria del Frente Popular iba a ser aplastante, se iba a producir una importante crisis de gobierno. Azaña era con mucho el más brillante de su gabinete, lo hemos mencionado anteriormente, sustituirle no iba a ser una tarea sencilla y sin duda esto tendría una afectación en el Consejo de Ministros y también en la fortaleza del gobierno, no solamente contra la oposición, sino con los propios partidos obreros que formaban parte del Frente Popular. No olvidemos que un buen líder es capaz de aglutinar sensibilidades muy diferentes y un líder débil es capaz de separar sensibilidades no tan diferentes. La Dirección General de Seguridad continuaba en su intento de detener cualquier acción violenta contra las máximas autoridades del país y se detiene a un capitán del ejército, a tres agentes de policía, un abogado, un estudiante y a un exlegionario porque se supone habían planeado un atentado contra Azaña, Martínez Barrio y Largo Caballero. El capitán era Manuel Díaz Criado, oficial de infantería que había estado en la Legión, tristemente célebre durante la Guerra Civil por ejercer una de las represiones más duras de la retaguardia, siendo responsable de miles de muertes en Andalucía, en la Andalucía de Gonzalo Queipo de Llano. Era delegado de orden público de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la provincia de Sevilla. El abogado
Dentro de este grupo era Eduardo Pardo Reina, el letrado que había defendido al capitán Rojas, recuérdenlo ustedes, en el proceso de Casas Viejas. Era republicano conservador y en estos momentos estaba en la defensa del general Eduardo López de Ochoa. Esto, por supuesto, no quiere decir en absoluto que Eduardo López de Ochoa pudiera haber estado envuelto en este complot, porque el intento de asesinato iba a producirse en mayo de 1935 y López de Ochoa no tenía nada que ver con el abogado. El tercero más importante del grupo era un antiguo inspector de policía, concretamente del cuerpo de vigilancia, que se llamaba Julián Carlavilla y del que alguno de ustedes habrá oído hablar por su seudónimo Mauricio Carl. Este ya había participado en la Sanjurjada estando en activo y había sido expulsado definitivamente de la policía en mayo de 1935. Fue precisamente en ese momento cuando se planea el asesinato de los tres líderes políticos. El exlegionario que había estado en África a las órdenes del capitán era quien tenía que llevar a cabo el asesinato junto a un grupo que él mismo designaría y que no tenían nada que ver ni con los policías, ni con el capitán, ni con el abogado, por supuesto. Parece ser que no encontraron el momento adecuado y poco a poco el complot se fue diluyendo, iban recibiendo dinero y medios, pero no pasaban a la acción. Y fue precisamente el exlegionario el que, una vez es detenido, delata al resto de la trama. Llegamos por fin al 1 de mayo. Este se celebra en toda España, con ciertos incidentes en algunos lugares, pero no nada especialmente grave, aunque hay la muerte de un hombre en Sevilla. El Partido Socialista demuestra su propia división interna. En Madrid, en grupos separados, vemos a Francisco Largo Caballero, que forma línea con José Díaz, líder del Partido Comunista de España. Forman parte de la manifestación masiva en la que desfilan las milicias antifascistas, obreras y campesinas, y en las que podemos ver a jóvenes de las Juventudes Socialistas Unificadas con su tradicional uniforme azul y corbata o pañuelo de color rojo. La simbología de los comunistas predominó en el desfile. Los comunistas poco a poco se van a ir haciendo con estas Juventudes Socialistas Unificadas, llegando incluso su líder, Santiago Carrillo, a acabar en el propio Partido Comunista, a pesar de que procedía del Partido Socialista Obrero Español. Por otra parte, vemos a Julián Besteiro en una línea apartada. La escenificación de las diferencias es clara y notoria. Besteiro representaba al sector más a la derecha del Partido Socialista Obrero Español y Francisco Laro Caballero abogaba por la unión con las fuerzas obreras. En ese propósito estaban también los comunistas y se ven en el desfile también alusiones a la Unidad de Hermanos Proletarios, que se distinguen, ya saben ustedes, con el acrónimo UHP. José Díaz, en el manifiesto del Partido Comunista de España a los trabajadores, habla precisamente de esa unidad proletaria y de las cordiales relaciones entre los dos partidos que surgieron precisamente de la escisión del PSOE al inicio de los años 20. El manifiesto lanza un alegato contra los estados fascistas, señalando a Alemania, Italia y Japón y la política de este último contra la Unión Soviética. Criticaban la neutralidad internacional de España, de la que aseguraba que la haría caer en la órbita de los planes imperialistas de los gobiernos fascistas mediante sus agentes en España, señalando como principal agente a la CEDA. Advierte de la preparación de un golpe militar para instaurar una dictadura sangrienta y de la necesidad de medidas de fondo llevadas a cabo por las alianzas obreras y campesinas contra los irritantes privilegios de los grandes terratenientes. Estoy, por supuesto, leyendo literalmente. Llama a confiscar las tierras de estos terratenientes sin indemnización alguna y repartirla gratuitamente entre campesinos y obreros agrícolas. Poner mano en las insultantes riquezas parasitarias de la Iglesia y romper la resistencia de las oligarquías financieras para remediar el hambre y la miseria de los sin trabajo. Democratizar la magistratura, la administración del ejército y todas las fuerzas armadas de la República y cumplir a rajatabla los últimos decretos del gobierno sobre las organizaciones fascistas, incluyendo en ellas a la CEDA, Renovación Española y a su prensa. Por último, pedían la nacionalización del Banco de España y evitar la evasión de capitales, así como la normalización inmediata de las relaciones políticas y económicas con la Unión Soviética, patria mundial del socialismo. Piden forjar el gran ejército de la victoria, clavando las alianzas obreras y campesinas en cada rincón del país, fortaleciendo las milicias obreras y campesinas, transformándolas en amplias organizaciones populares. Este debe ser el principal objetivo de nuestro 1 de mayo de este año. Y cierra
con un viva el primero de mayo, día de la lucha contra la reacción y el fascismo, contra el capitalismo, contra la guerra de rapiña, por la paz y en defensa de la Unión Soviética. Bien, esto es un resumen del manifiesto con los puntos y aspectos que yo he considerado más importantes. Por supuesto, lo tienen ustedes en el diario El Socialista. El paro obrero llegaba a un momento de mucha importancia en este 1936, era la máxima preocupación de la clase trabajadora. En el campo, la reforma agraria del gobierno, pese a estar desarrollándose con gran celeridad, no parecía suficiente y se pedía ya la confiscación de las tierras y el reparto de las mismas sin mediar indemnización alguna. También, como han escuchado ustedes, se llama al crecimiento de las milicias y se advierte del golpe militar. Indalecio Prieto, el tercero en discordia en la terna del Partido Socialista, pasa el 1 de mayo en Cuenca y da un mitin para apoyar la candidatura electoral. Las palabras de Prieto son muy importantes desde mi punto de vista. Están publicadas en la página 3 del diario Socialista del 2 de mayo de 1936. Es larguísimo y recomiendo al que tenga interés que le eche un vistazo. Yo voy a hacer zoom a algunos párrafos que considero fundamentales para entender la postura de Prieto. Al respecto de la candidatura del general Franco a ser diputado por Cuenca, que él mismo había pedido retirar, dice Indalecio Prieto: ha desaparecido la candidatura del general Franco. Yo me felicito sinceramente por esta desaparición. Bueno, tengo que decirles a ustedes que Franco había dicho a algún medio que se le había incluido en la candidatura contra su voluntad, lo cual ya saben ustedes que no era cierto, porque fue Franco el que le pidió a Gil Robles la posibilidad de ir como candidato a diputado por Cuenca. A este respecto, dice Indalecio Prieto, hubiese preferido que esa rectificación del general Franco se hubiera producido con anterioridad. No he de decir ni media palabra en menoscabo de la figura de este jefe militar. Lo he conocido de cerca cuando era comandante, le he visto pelear en África y para mí, el general Franco, que entonces peleaba en la Legión a las órdenes del hoy también general Millán Astray, llega a la fórmula suprema del valor. Es hombre sereno en la lucha, tengo que rendir homenaje a la verdad y no lo podemos negar. Tras este reconocimiento a Franco, continúa diciendo Indalecio Prieto, entre militares en proporción y vastedad considerable, existen elementos de subversión, deseos de alzarse contra el régimen. El general Franco, por su juventud, por sus dotes, por la red de amistades en el ejército, es hombre que en un momento dado puede acaudillar con el máximo de probabilidades, todas las que se deriven de su prestigio personal, un movimiento de este género. No me atrevo a atribuir al general Franco propósito de tal naturaleza. Acepto íntegra su declaración de apartamiento de la política, pero lo que no puedo negar es que elementos de la reacción pretendieron incluirle en la candidatura de Cuenca buscando su exaltación política, invistiéndole de inmunidad parlamentaria para que pudiera ser el caudillo de una subversión militar. Tras ello, acusa a las derechas, diciendo: las propuestas de legalidad que hacen no tienen valor cuando buscan cobardemente a un caudillo militar que provoque una subversión y que se ponga al frente de ello. Hace también un alegato en la defensa de España. Como saben, desde las derechas se acusaba de anti-España a los partidos obreros, sobre todo Renovación Española, el movimiento político de José Calvo Sotelo. Se preguntaba Prieto si no son España los que labran la tierra, los que queman su piel al pie de la fogata de los grandes hornos y el resto de obreros en las minas, en las fábricas, etc. Y decía, por ellos luchamos, son los más en número, los más desventurados, los sedientos de justicia, los necesitados de educación. Nosotros queremos levantar al ciudadano español, levantamos a España, y al levantar a España hacemos patria. Aquí, conquenses, os habla quien se siente cada vez más español, y que, unido por vínculos que no se rompieron más que por la muerte, si es verdad que la muerte los rompe, a sus hermanos de España, quiere verlos libres y dignos. El discurso es muy largo, pero muy interesante, con un contenido que muestra a un Prieto como un gran orador. Continúa durante todo él haciendo alusiones a España, a la patria, y lo finaliza con un viva España. El sentido patriótico de gran parte del Partido Socialista Obrero Español y sobre todo de los partidos republicanos de izquierda era muy fuerte en los años 30 y lo veremos aún más fuerte durante la Guerra Civil. Incluyo también, a pesar de esa dependencia de la Unión Soviética, al Partido Comunista. Solo hay que leer a Juan Modesto o a la propia
Pasionaria o José Díaz. Ellos hablan de patria sin ningún complejo y cuando dicen patria se refieren a la patria española. Solo hay que leer las órdenes de operaciones en las que solían poner el apellido de las fuerzas españolas a las fuerzas que luchaban en favor de la defensa de la República, ¿no? Mientras, el anarquismo se reunía en Zaragoza, donde desplegaba músculo en el congreso de la CNT en la capital maña, lugar de mayor afiliación libertaria fuera de Cataluña y que se celebró también el 1 de mayo. Como la CNT no tenía representación parlamentaria y su vocación era sindicalista, aparecen menos en estos episodios, pero lo cierto es que volvían a tener la fuerza y la importancia del inicio de los años 20, donde la CNT era de largo el sindicato más importante. Ahora también volvía a adquirir ese protagonismo después de haber estado bastante tiempo en la sombra. El anarquismo consideraba que los partidos burgueses, aunque fueran de izquierdas, eran un poco más de lo mismo. Se quejaban de que el gobierno del Frente Popular quería dar satisfacción a todos, al que trabajaba y al que vivía del trabajo ajeno. Pedían imponer, por encima de todo, el derecho del que produce riqueza, que es el que trabaja, y todos los demás, por antisociales, debían desaparecer, porque según ellos la reforma agraria seguía reconociendo derechos al propietario. Ya saben que la CNT motivó que se votara al Frente Popular, pero aquí hace una especie de ruptura con el Frente Popular. Este era el segundo congreso extraordinario y se celebraba tras 5 años. En la apertura se mencionaba la esperanza de que ese fuera el último que iba a tener lugar dentro del sistema capitalista. Según datos de Solidaridad Obrera, se representaba a más de 500.000 de trabajadores confederados, agrupados en 988 sindicatos y representados por 615 delegados. Más de 500.000 de afiliados en aquella representación en el congreso, segundo congreso de la CNT. Lo del golpe de Estado que se avecinaba, ya ven ustedes que era Vox Populi. La petición de unidad esgrimida por los anarquistas era con la UGT, una unión sindical, y no con el Partido Comunista. De todos es sabida la animadversión que se tenían anarquistas y comunistas. La diferencia entre la CNT y los partidos obreros del Frente Popular es que la Confederación Sindical planteaba el gobierno de la República de partidos burgueses de izquierda como un fracaso más. Recuerden las huelgas revolucionarias anarquistas contra los gobiernos de Azaña en el primer bienio, además de la aplicación de la Ley de Defensa de la República, que no solo reprimió monárquicos, sino que también lo hizo con la FAI y con la CNT. Se dice en este congreso: hemos llegado al instante decisivo. La encrucijada cobra un volumen destacadísimo. No ha de perderse un solo instante. El proletariado ha de intervenir sin rodeos, de una manera tajante, con rapidez y decisión. De no imponerse la clase obrera con sus postulados y con sus propias consignas, la pequeña burguesía sucumbirá en manos de la reacción envalentonada. Y si nos circunscribimos a respaldar a los pequeños burgueses, eternizaremos el régimen que nos oprime. Solo queda una salida, la irrupción del proletariado en la escena española con fisionomía y decisiones propias. Ya saben, lo hemos comentado muchas veces, la CNT no era o no estaba en absoluto a favor de la República, ni siquiera lo consideraba como un paso intermedio, como sí lo hacían el Partido Comunista de España o parte del Partido Socialista Obrero Español, porque ya hay una parte donde podemos situar a incluso a Indalecio Prieto, si me apuran, que se sentía cómoda con ese régimen republicano y con esa fisionomía del régimen cuando era de izquierda, ¿no? Por supuesto, con salvedades y no en la misma línea que Izquierda Republicana o que Unión Republicana. Y ya podíamos situar incluso en una especie de socialdemocracia moderna a gente como Fernando de los Ríos o como Julián Besteiro. Pues esta era la postura de la mayoría del anarquismo, con la excepción del Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, mucho menos numeroso y que estaba dentro del Frente Popular y que sí que se sentía cómodo dentro del Frente Popular. Ya ven que estamos en mayo de 1936, apenas a 2 meses y medio de la sublevación del 17, 18, 19 y 20 de julio. Y para hacer una especie de resumen tenemos, por un lado, el nuevo presidente de la República que va a ser Manuel Azaña. Por otro, la debilidad que eso va a suponer al gobierno del Frente Popular. Esto sí que es una opinión personal. El que no esté la figura de Azaña, porque fíjense los enemigos que tenía el gobierno. Cuando digo enemigos, entiéndanme desde un punto de vista parlamentario, pero también
enemigos desde un punto de vista incluso revolucionario. Por una parte, por la parte de las derechas, con Falange Española, con todos sus líderes en la cárcel y la organización completamente prohibida, por lo tanto era clandestina, con la CEDA y Renovación Española cada vez más alejadas de la posibilidad de enfrentarse en el Parlamento, que no quieren participar de las elecciones a compromisarios para la elección del presidente de la República, con un gobierno del Frente Popular que va a quedar debilitado porque el presidente se va a convertir en el jefe del Estado, a ver a quién eligen ahora como presidente del Consejo de Ministros, con unos partidos obreros que, aunque están alineados con el Frente Popular, tienen muchas diferencias en los propios órganos internos, más cohesionado el Partido Comunista de España, liderado por José Díaz, secundado por Dolores Ibárruri, con esos líderes de las milicias antifascistas, obreras y campesinas que ya se postulaban, como Juan Modesto, como Enrique Lister, que habían recibido algo de formación militar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un Partido Comunista que crecía, un Partido Comunista que ahora gozaba de buena salud. Ya hemos dicho también aquí que las Juventudes Socialistas Unificadas poco a poco van a ir cayendo del lado comunista. Un Francisco Largo Caballero que no quiere perder ese tren tampoco y que cada vez coquetea más con José Díaz y que asiste, como lo había hecho, a los mítines de las Juventudes Socialistas Unificadas y a todos los actos representativos de la unidad, que ya ven que acude al 1 de mayo del brazo de sus compañeros del Partido Comunista y que se había postulado claramente en su propósito de intenciones con esa propuesta de programa de la Agrupación Socialista Madrileña que él lideraba, con un Indalecio Prieto que vive en esa ambigüedad entre Francisco Largo Caballero y Julián Besteiro. Julián Besteiro casi está desaparecido, si me apuran, dentro del partido, no tiene demasiados apoyos, aunque su figura, lógicamente, es una figura intocable por su alto prestigio, porque es uno de los históricos del partido y no se le puede dudar su capacidad de lucha. En el pasado estuvo encarcelado junto precisamente a Largo Caballero después de aquella huelga general revolucionaria de 1917. Era uno de los hombres que plantaba cara en el Parlamento en los años 20, que denunció los abusos en Barcelona precisamente en la época del pistolerismo, aunque él señalaba a Martínez Anido como responsable de la aplicación de la ley de fugas y todo esto, que ya tendríamos mucho para hablar de este tema y no corresponde a esta época, pero hay un poco de leyenda negra en todo esto también. Bueno, ya ven, pues eso, el Partido Socialista dividido en tres, los militares, por otro lado, que se sienten agraviados, algunos de ellos, por cómo les ha tratado el general Masquelet, el ministro de la Guerra, que forma parte de ese gobierno de Manuel Azaña, que se sienten vilipendiados y que tienen actitudes individuales de afrenta, y que además coincide que todos ellos tenían una gran relación personal porque habían sido compañeros de armas en África y habían convivido durante muchos años en tiempos muy difíciles, aunque algunos de estos africanistas no coqueteaban con esta aventura que se estaba planteando de lanzarse a obtener el poder por la fuerza, porque también habían sido maltratados por Gil Robles cuando este había sido ministro de la Guerra. Y estoy hablando de Miaja. A Vicente Rojo no lo incluyo en ninguno de los apartados porque era tan solo comandante en estos momentos y lógicamente no estaba en los niveles de los generales, ¿no? La detención de Eduardo López de Ochoa, que representa junto a Batet, creo, la fisionomía del militar liberal, fiel a la República, pero que ahora, pues López de Ochoa, lógicamente, en la cárcel, en el hospital militar, pues se siente también vilipendiado e incluso contrariado por todo lo que ha pasado, porque es por lo que se le acusa cuando la República le había condecorado con una Cruz Laureada de San Fernando, la máxima distinción para un militar, precisamente por haber salvado a la República. Estoy hablando, por supuesto, entre comillas, y siempre en la mente de todos estos personajes, ¿no? Batet, que había pasado de ser el ayudante militar de Niceto Alcalá Zamora y que ahora lo era de Diego Martínez Barrio, que no sabía qué iba a pasar una vez Manuel Azaña
llegara a ocupar la presidencia. Igual sucedía con Sánchez Guerra, con el hijo del célebre político liberal de la época de la Restauración, que había sido fiel escudero de Niceto Alcalá Zamora durante prácticamente todo el periodo republicano y que ahora pues no sabía qué iba a ser de él. En fin, pues con todo este panorama es como nos enfrentamos al capítulo 99. Ya entramos de lleno en el mes de mayo. Mayo y junio va a ser un periodo de transición. Veremos a ver qué pasa con el orden público, con la dimisión también del ministro de Gobernación, pero creo que todos nos podemos dar cuenta cómo ya hay ese ambiente en el que nadie oculta que hay un intento de movilización, probablemente militar, para hacerse con el poder de forma violenta. Y hay también, por otra parte, ansias, en el caso de los anarquistas, que no eran pocos, de tomar el poder de igual manera, no tanto por parte de los socialistas y los comunistas, que aún están en esa coalición con el Frente Popular, pero que ya se organizan también para lo que ellos denominan la defensa de la República, mediante esas milicias antifascistas, obreras y campesinas. Bueno, pues con este panorama aquí lo vamos a dejar. En el próximo episodio, en el capítulo 99, volveremos a ver el Congreso de la CNT, que se seguirá en Zaragoza varios días del mes de mayo, extrayendo toda la información que podamos acerca de ese congreso, porque lógicamente es muy importante. Tengan en cuenta que una de las razones que van a esgrimir los que se van a sublevar es que la revolución estaba en la puerta de la esquina. Veremos también la evolución de lo que está pasando dentro del Partido Socialista Obrero Español, que para mí también es clave para comprender la posible descomposición del Frente Popular en el futuro, porque Lauro Caballero no estaba muy a favor del Frente Popular. Él siempre quiso una alianza obrera antes que seguir apoyando a los republicanos. Y bueno, pues esas luchas internas en el Partido Socialista Obrero Español son muy importantes, ¿no? Y muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darle al me gusta y nos vemos en el siguiente. Gracias. Na 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 na.